Comenten si se escucha o ya se está escuchando, me están informando. Pero bueno. Hola a todos. Ya iniciamos el torneo. Ya iniciamos el torneo, la cuarta edición de Report Mili. Ya vamos al último stock. Este Benji Stark. Uy. Muy buena reacción por parte de este man. Vaya, este man se dejó, lleva el primer juego. Eso es sorprendente. Incluso vemos a parte de la afición prendida. Igual y si quieres, creo que te puedes ir de ese lado. Yo te digo si oye. Ah, ok. Porque ahí está la pantalla. También está la pantalla. Este, todavía no juego, ¿verdad? Todavía creo que no está bien. Como quiera yo te aviso. Sí. Aquí de este lado veo un poco mejor. Este, ya me fui. Up smash. El dab de Luigi. Sauris, Beto, ¿estás jugando? Beto y Sauris. Vamos 3 y 3 stocks. Esto va muy parejo, situación de Edge, perdón, en favor de Stark. Y no alcanza a llegar este man. Sí, como que le dio muy... Le hizo el fast fall. Se agarra el Edgeward. Qué buena reacción tiene este men para el Fox. Backer. ¿Consigue el stock? No, todavía no lo consigue. El side de Fox interpone. Vamos a ver. Beto. Oper. Y. Ya tiene alto porcentaje Stark. Vamos a ver cómo finiquita este men el stock. Nair. Do combos. Backer. Packer y alguien que le sepa Smash DG un poco puede venir. No, Dream ya no. Otro. Minerali. Asa. Bueno, están buscando a alguien para que le convoque a Smash DG. Uy, sí llegó. Y neutral, choque neutrales, tornado, backer de Stark, dash attack a Oper. Se está poniendo muy bien.
mis inputs. Aunque a lo mejor y le hubiera salido bien. Si le hubiera pegado. Mer. Uy, iba por el karate chop. Oh, interpone el nerd de Luigi. Ese nerd de Luigi mata los combos, pero muy feo. Uy, ¿vieron que sí le pegó? ¿Vieron que sí le pegó el frame? El frame que hace invencible a este Star Up Smash. Y consigue el primer juego de Star. Final Destination. No lo sé. Creo que le conviene por el techo, porque en el pasado estaba matando muy para arriba. Siempre estaba matando para arriba en vez para los lados. Cosa extraña porque era Poké. Y pues Poké es de los stages que tiene más corto para las cortas distancias de los lados. Parece que se está defendiendo un poquito más este man. Algo que veo es que no utilizo mucho las fireballs. O sea, como que... Bueno, aparte de no tener tanto rango como la de Mario. Bueno, sí tienen rango, pero la de Mario rebota y la de Luigi va directa. Mira, Beto, ¿dónde está Beto? ¿Sigue fuera? ¿Ya están jugando? Sauris contra Beto, por favor. Backer. Downer. Stark ya acumuló mucho. Y cuando se desocupe una, o si hay una libre, sigue Víctor contra Shumbi. Cuando se desocupe una, o si viene una libre, si están jugando friendlies, ya sabes. Tornado. De ese ataque creo que a lo mejor le quita la vida. Nair. Logra quitarla esto con el Nair. Creo que fue un mal día ahí de Stark. Hot Smash. Se están matando muy para arriba. Y eso es lo que se quería percatar este men. Porque ya que Final es el stage más con más techo, eso es lo que quería evitar este men. Pero creo que no le ha logrado lo suficiente. Creo que se hubiera ido mejor a Yoshi. Bueno, es una opinión mía. Oye, Hot Smash, se lo lee. Se logra defender con... Creo que ya está un poquito... Ya se desocuparon dos. Como les dije, los que faltan, Víctor contra Shumbi. Ya debe haber un setup libre. También falta... Monty contra Valle. Valle, por favor, alza la mano para que te vean. Monty. Ahí está.